Hola, muy pero muy buenas a todos, dragones criptoneros. Estamos en esta ocasión muy contentos porque se viene el gran evento. El 12 de septiembre se viene un gran evento para los jugadores de Plantas vs. Undead. Creo que el más importante de todos porque se viene la implementación del FAR 2.5. Hemos recorrido distintos grupos, hemos visto otros videos, hemos andado por distintas redes para ver más o menos de qué se trata, qué opina la gente, qué piensa, qué van a hacer, y por ahí noto algo, ¿no? Que como que hay cierta grieta entre los que critican este sistema, que va a servir, que no va a servir, que es una porquería, que nos va a ir bien, que nos va a ir mal. Y me preocupa porque ahora tenemos una misión, y lo que lleva la misión esta es unión. Y lo que vemos es que hay mucha desunión, estamos como partido al medio, como sociedad, estamos ahí, no sé por qué, porque acá hay que cagarse y dejar todas esas diferencias de lado, hermano. Acá, ¿qué importa si sos de derecha, de izquierda, qué religión sos, qué raza sos? ¿Qué importa si sos argentino contra chileno, si sos venezolano, si no? Váyanse a joder, loco. Déjense de todas esas pendejadas, hermano. Acá no estamos para hacer diferencia. Acá tenemos que unirnos todos, tenemos que estar todos juntos, carajo. Porque es un objetivo común el que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una sola misión. Tenemos que regar el árbol madre durante 7 días para cumplir un objetivo, donde ese objetivo, el reward, es tan grande que va a ser un cambio en un antes y un después en cada uno de los jugadores que estamos en Plantas vs. Undead, carajo. Así que a la mierda esa desunión y basta, hermano. Tenemos todos juntos, somos, ¿por qué todos los americanos somos así? ¿Por qué Latinoamérica es así principalmente? Dejémonos de joder, hermano. Tenemos que estar todos juntos en esta misión. Es una misión única que tenemos para juntarnos. Son 7 días que tenemos que hacer una actividad colectiva, nada más, 7 días. Demostremos el poder que tenemos, demostremos América Latina y demostremos junto con España el poder que tenemos. Me dirijo a ellos porque es un video donde soy un hispanohablante, hablamos en español, así que es a toda la comunidad que me dirijo. Pero mostrémosle al mundo la fuerza que tiene América Latina, la fuerza que tenemos, carajo, que podemos hacer ese objetivo. No somos muchos jugadores, pero podemos mover la balanza y vamos a demostrarle a PBU, por más que no hayan cambiado un montón de veces la rotación de horario, que primero 5 grupos, que 7 grupos, que mantenimiento, que no sirve, que el servidor caído, que sus Pentium 2 con Windows 95 se le caen a la bosta y el servidor no podíamos regar, que esto, que aquello. Demostré todo lo que pasamos, hermano. Ya pasó más de un mes del juego y hemos pasado todo. No nos vamos a quedar atrás en estos 7 días del 12 de septiembre que tenemos que hacer. Esas misiones que las vamos a hacer, vamos a darle agua al árbol madre todo junto y demostrémosle por primera vez, hagamos algo juntos, toda la oportunidad de que nos da un juego NFT en este cripto mundo, la oportunidad de unirnos y demostrarle y pintarle la cara a los de PBU que sí podemos hacer eso. ¿Ustedes por qué creen que pusieron ese objetivo de riego tan alto? Porque eso ya saben que estamos partidos, que estamos desunidos, pero vamos a demostrarle lo contrario, carajo. Demostrémosle la fuerza que tenemos y trabajamos en forma conjunta. Son 7 días, vamos a darle tanta agua, le vamos a inundar ese árbol de mierda que ni el arca de Noé lo van a salvar a estos de PBU. Así que, muchachos, vamos, fuerza, carajo. Vamos por 100 riegos cada uno. Bueno, ya tranquilizándome un poquito más, vamos a hablar un poquito de cómo es las misiones, cómo va a ser eso, cómo sigue el camino de todo esto. Les voy a mostrar acá más o menos una imagen desfachatada de cómo va a ser el árbol madre que vamos a tener que regar. El árbol madre, vamos a tener que poner la cantidad de riego que nosotros queremos poner. Suponete que van a ser 100 riegos. Uno pone la cantidad de riegos. Lo vamos a poder poner por teclado y darle más y le vamos a dar a aceptar. Cuando le demos aceptar, automáticamente van a entrar esos riegos al árbol madre. No es esta, esto que están viendo acá es una modificación que yo le hice acá en el código HTML. Vamos a tener un árbol madre y nos va a pedir la cantidad de riego y le vamos a dar regar. ¿Sí? Esa es la función que tenemos que hacer. Vamos a ir a un archivito que tenemos armado. Este es el archivo compartido que tenemos en ganancias PBU. De ganancias PBU, que viene todo el historial de todo lo que venimos hablando con distintas herramientas. Bueno, este de horario de riego ya no funcionaría más, pero viene más o menos con todos los cálculos, todo eso, y está agregado esto que es el 12 de septiembre, la misión del 12 de septiembre. Vamos a tener que hacer 5 misiones para obtener, en realidad vamos a tener que hacer una sola misión, que es regar el árbol madre, y según la cantidad de riego que nosotros logremos vamos a obtener 5 recompensas.
a medida que vamos llegando a los distintos niveles, vamos a ir liberando las recompensas. Para participar de estas recompensas tenés que hacer un riego mínimo de 20 riegos a la planta madre. Si vos no llegás a los 20 riegos mínimos y se llega al objetivo general, por ejemplo, de los 15 millones de riegos y vos no hiciste el riego, vos quedás afuera. Lamentablemente no cobrás los riegos. Estas van a ser las nuevas misiones que va a haber del FAR 2.5, pero por única vez, por 7 días, a estas misiones que entregan LE, por primera vez y por única vez, durante 7 días, van a entregar retoños. Y además una caja y los retoños de girasol y todo eso. Entonces, la unión que estoy pidiendo, y que los otros youtubers y todo el mundo hagamos esto, disparemos el mensaje, es porque queremos llegar a los 15 millones de riego cada uno. Si logramos llegar a los 15 millones de riego, no voy a hablar de las recompensas ni de los 12 millones, de los 9, ni de los 6, ni de los 4, porque no es la idea. Nosotros vamos a llegar a los 15 millones y tenemos que llegar a los 15 millones de riegos. Si nosotros llegamos a los 15 millones de riegos diarios, vamos a recibir aproximadamente 100 LE de recompensa. Vamos a recibir 10 retoños por día. Y vamos a recibir una caja que nos puede tocar o un retoño, o una planta de girasol, o etc. Pero al cabo de 7 días vamos a recibir 70 retoños. Si cumplimos esta misión de los 15 millones de riego diario, durante 7 días, al cabo de los 7 días vamos a lograr haber juntado 70 retoños. Más 7 cajas. En las cajas nos pueden tocar o más retoño o nos puede tocar otra cosa. Y además vamos a haber acumulado 700 LE del juego. O sea, son 70 retoños, 7 cajas más 700 LE del juego. Bien, estos LE los vamos a utilizar para regar. Y vamos a tener que regar todo. Acá se acaba el egoísmo, acá la viveza esa que tienen muchos argentinos, la viveza criolla de yo riego 20 el mínimo, que se caen, que ríen los otros. No, acá no. Hermano, rompamos eso, rompamos ese egoísmo y trabajemos juntos por primera vez en algo, loco. Después de la primera semana solo van a dar LE cuando hagamos la recompensa. Pero lo importante es llegar ahora a la primera semana para lograr conseguir los 70 retornos. Esto va a arrancar, recuerden, el 12 de septiembre a las 0 hora UTC arranca. Bien. ¿Qué hacemos? Si hacemos el mínimo para regar, si cada uno hace el mínimo para regar, vamos a suponer que todos se quieren hacer los vivos y jugar por su parte. Y dicen, vamos a hacer los 20 riegos. Yo hago los 20 riegos y todos pensamos igual y hacemos 20 riegos. Entonces, para llegar a los 15 millones de riego, miren, vamos a necesitar 750.000 jugadores. 750.000 jugadores que metan 20 riegos para llegar a los 15 millones. ¿De dónde vamos a sacar 750.000? ¿De dónde corno vamos a sacar 750.000? Si no hay esa cantidad de jugadores. Oh, te dicen, cuando hacen los análisis, te dicen, no, hay como 1 millón de jugadores. 1 millón las pelotas, son todos bots, en su mayoría. Bueno. Si entramos al grupo de Discord, tenemos 302.362 personas en el Discord. Ah, miren, acá está la imagen de cómo sería el sistema de riego. ¿Sí? Nos va a poder que nosotros pongamos la cantidad de agua que queremos. Nos dice cuánta agua tenemos. Y le vamos a dar, ponemos por ejemplo 100 de agua y le damos confirmar. Perfecto, eso es al mar. Pero la cantidad de gente que hay en el Discord es de 302.362 personas. Volvamos a nuestro archivito. 302.362 personas ahí en el Discord. Pero de esas personas que están en el Discord, ¿cuántas juegan realmente? ¿Cuántos son jugadores activos? Bien, eso no lo sabemos. Pero vamos a suponer que todos los que están en el Discord juegan. Entonces, si todos los que están en el Discord juegan, para llegar a los 15 millones necesitamos 50 riegos. O sea, cada persona tiene que regar 50 veces para llegar al objetivo de los 15 millones. Bien, pero vamos a ver, según lo que dicen los informes y según la información que no es oficial, dicen que en este momento activos, usuarios activos, hay 195.000 usuarios activos, más o menos. Se han ido muchos jugadores, vamos a suponer 190.000. Nos piden que el riego mínimo sea de, tenemos que hacer 79 riegos para llegar a los 15 millones. He visto varios videos que proponen 70 riegos, pero no alcanza, muchachos. 70 riegos a mí me parece que no alcanza. Con 190.000 jugadores activos tenemos que hacer 79 riegos. Bien, estos deben ser los números que más o menos deben tener el PBU. Por eso ellos estimaron este 15 millones. ¿Sí? ¿Sí? Entonces estaría muy pegado
a meter casi el máximo de riesgos para poder llegar a los 15 millones. Yo creo que PBU se está basando en este. Para poder elegir 15 millones se basaron en este. Porque dicen, total, no van a meter 79 riesgos los usuarios. Sobre todo lo desunido que suele ser la gente. Bueno, le vamos a demostrar que no. Bien, entonces, con 190.000 usuarios activos hay que meter 79 riesgos cada uno para poder llegar en un día a los 15 millones de riesgos diarios. Por eso, no llegamos, no vamos a llegar. Vamos a tener que meter los 100 riegos, todos los 100 riegos, todos. ¿Qué pasa si regamos 100 veces? Si regamos 100 veces cada uno, necesitamos solamente 150.000 usuarios. Hay que juntar 150.000 usuarios. Parece poco, pero hay que juntar. PBU está lleno de bots. Hay mucha cantidad de bots dentro de PBU, recolectando tierra, recorriendo, etc. Eso no van a hacer el riego los bots. Bien, si regamos 100 veces cada uno, necesitamos juntar 150.000 usuarios. Acá en América Latina podemos llegar a ser prácticamente, contando España, podemos llegar a ser 100.000 usuarios. América Latina más los jugadores latinos que están en Estados Unidos. Podemos llegar a ser 100 usuarios. Los otros 50.000 usuarios que nos harán falta tendrán que ser los filipinos y el resto del mundo. Pero tenemos que llegar, con los 100 riegos necesitamos 150.000 jugadores. 100 riegos, 150.000 jugadores y llegamos a los 15 millones. ¿Y por qué tenemos que hacer todos los 100 riegos? Porque ¿qué vamos a obtener? En los 7 días vamos a tener 70 retoños, 350 LE y una caja. 350 LE, en realidad no son 350 LE, son 750 LE. Pero para hacer los 100 riegos diarios, nosotros vamos a tener que gastar 50 LE. ¿Se dan cuenta? 50 LE para comprar los 100 riegos. Vamos a gastar 50 LE, vamos a comprar los 100 riegos y vamos a meter los 100 riegos todos los días hasta llegar a los 15 millones diarios. Cuando lleguemos a los 15 millones ese día nos va a dar, vamos a terminar el día con una caja, un sandbox, 10 retoños y 100 LE de agua. De esos 100 LE de agua, 50 guardátelo como premio y los otros 50 compra de vuelta 100 de agua para el siguiente día. ¿Sí? Si nosotros no llegamos a 15 millones porque vos te querés ahorrar, te haces el pígaro y decís, bueno, no, me ahorro 50 LE, así si los otros boludos riegan y llegan al objetivo, yo me quedo con 100 LE de ganancia y no tuve que gastar en regar. No, loco, no, porque no vamos a llegar, acá es ganar a todo, acá es a todo nada, o te llevas el premio grande o no nos llevamos un carajo. Así que dejemos el egoísmo de lado, vamos a unirnos, hermano. Démosle para adelante y más que nunca, fuerza muchachos, fuerza, que nos tenemos que juntar y vamos a demostrarle al mundo la potencia que tenemos nosotros, hermanos latinos. Vamos para adelante y vamos a inundar ese árbol, carajo. Así que esto es todo, hermano, video cortito explicando cómo es la temática, cómo vamos a funcionar y no te olvides de suscribirte al canal. Y además vamos a ir con este hashtag lo voy a poner en el Twitter, lo voy a comentar en los grupos de Telegram, va a ir por todos lados, vamos a ir con el hashtag, vamos a inundar con este hashtag que van a ser 100 riegos diarios. Vamos, acompáñenme, no nos dejen solo, vamos, son 7 días, 100 riegos diarios, hashtag 100 riegos diarios, vamos por más, apoyanos, danos fuerza, somos un canal chiquito, pero llegamos ya casi a los 4.000 seguidores y le doy gracias realmente a ustedes, porque esos 4.000 son ustedes, son 4.000 ustedes que están de ese lado. Tenemos el grupo en Telegram y síganme porque quiero seguir creciendo en este canal para mostrarles estas cosas, mostrarles los análisis que hacemos y para unirlo, gente. Queremos unir comunidad, no desarmar comunidad. Vamos a unirnos. Esto es todo, hasta la próxima, muchachos.